Gobernador, en un año casi de administración, usted se ha negado reiteradamente a participar en cadenas nacionales, es decir, a dar a conocer al país la obra en Guayaquil. ¿Por qué razón? Mire, yo creo que un funcionario público tiene que tener, y creo tenerlo en mi caso, un contacto permanente con el pueblo. Saber escuchar, saber hacerse escuchar, es decir, saber comunicarse. Sin embargo, no soy enemigo de una cadena de televisión cuando hay realmente un motivo importante. Y creo que esta vez lo hay. Una serie de perversos ajenos a Guayaquil, porque esta cadena no es necesaria para Guayaquil. Los guayaquileños sabemos perfectamente bien qué pasa aquí. Una serie de perversos, digo, ajenos a Guayaquil, están empeñados en desplegar un manto negro, una leyenda negra sobre la ciudad, incapaces como son de desmerecer, de desconocer o de opacar la obra pública, quieren tildar a Guayaquil y al gobierno en el ámbito de la violencia y de la arbitrariedad. Y eso obliga a una cadena para, aprovechando un tiempo que no puede obtenerse por la vía normal de la entrevista, exponer una obra de conjunto y demostrar que en esta ciudad, por encima de pequeños problemas, de normales problemas, se vive un ambiente de trabajo creador que es innegable. Usted se ha referido definitivamente a la violencia. Se dice que hay violencia en Guayaquil, pero usted habla que hay obra. Efectivamente hay obra, pero también se dice que hay violencia. Mire, yo creo que hay que empezar por diferenciar lo que es delincuencia de lo que es violencia. Y frente a ellas, oponer el orden. Nosotros lo que hemos hecho, con mano dura sí, con entereza sí, pero con estricto apego a la ley y a los derechos humanos de todo el mundo, inclusive de los delincuentes, es frenar la violencia y frenar la delincuencia. Violencia, diría usted o diría la ciudadanía, que el gobierno secuestra, que el gobierno está en el campo subversivo, que el gobierno asalta bancos con fines protervos o pseudopolíticos. Es muy fácil decir, como dijeron algunos, que si Febres Cordero subía al poder, vendría la violencia, cuando quien genera esa violencia son ellos mismos. Si ellos hubiesen ganado, por supuesto, no había que generar violencia. Pero como al gobierno no le pueden decir deshonesto, como al gobierno no le pueden decir ineficaz, tienen que decirle al gobierno violento y arbitrario. El gobierno no es violento, no es arbitrario. Tiene, eso sí, la entereza, repito, para, en el ámbito más estricto de la aplicación de la ley, poner orden, como lo ha hecho frente a la delincuencia, por irresponsabilidad o complicidad de esa pseudoizquierda. Encontramos un país, y especialmente un Guayaquil, abatido por la delincuencia, con una policía que no tenía los suficientes hombres, peor, los suficientes equipos. Y hoy día, en apenas un año, hemos duplicado los efectivos policiales, hemos dotado a la policía de armamento, hemos dotado a la policía de equipo. Y yo creo que la ciudadanía, no nosotros, es la que puede decir fehacientemente que el índice de delincuencia en la ciudad ha bajado drásticamente. ¿Por qué? Por la acción del gobierno que impone orden. Este es un gobierno de orden, no un gobierno de violencia. Y peor, un gobierno de delincuencia. Yo creo que eso no lo discute nadie. Usted ha señalado de que ha bajado la delincuencia en la ciudad. ¿También podría, aparte de la intervención de la policía, del apoyo, la obra social dirigida hacia los sectores marginados? Mire, yo creo que la obra social dirigida a los sectores marginados es la obra más importante del gobierno. Si bien este gobierno ha emprendido en una fabulosa transformación de la ciudad de Guayaquil, abandonada hace muchísimos años, en el área metropolitana, llegando inclusive a hacer pronto realidad un viejo sueño de los guayaquileños, como es la Gran Vía Perimetral. Es evidente que la obra del gobierno está dirigida a los sectores populares. Allí están los guasmos, el más drástico en materia de pobreza de los sectores populares. A diciembre de este año estarán pavimentados más de 60 kilómetros en el Guasmo. Eso significa que no habría ninguna vía importante, ninguna vía secundaria,
que no estará terminada. Eso significa que el 50% de las calles actualmente, por llamarlas así, existentes en el Guasmo, estarán pavimentadas y alumbradas, e inclusive servidas por otro tipo de servicios, como agua potable a través del sistema de tanqueros que estamos denominando agua popular, Plan PAN, que sirve al Guasmo, cuartel de policía para el Guasmo, en el área del sur, con 150 hombres, registro civil ya sirviendo al Guasmo y a servirlo más propiamente en el futuro, ya que va a estar ubicado en ese sector donde firmaremos el contrato y pondremos la primera piedra precisamente ahora en octubre. E igual se despliega una gran obra hacia Febres Cordero, hacia Durán, llevando a Durán agua potable, sirviéndola en alcantarillado, en pasos a desnivel sumamente necesarios, con 5.000 líneas de teléfono y una serie de obras más. Hacia Pascuales, hacia Mapasingue, hacia Prosperina. Todos los sectores populares, densamente populares, de la ciudad de Guayaquil, y no solo la ciudad de Guayaquil, sino los 13 cantones en sus cabeceras cantonales, que no son Guayaquil, están siendo servidos por este gobierno por obras concretas, como pavimentación, construcción de complejos polideportivos, construcción de casas comunales. Yo creo que la obra en Guayaquil, la provincia del Guayas, está a la vista, y no solo está a la vista, es obvio que está dirigida a los grandes sectores marginales no servidos antes. Es una realidad innegable de que Guayaquil agrupa a todos los ecuatorianos. En este sentido, tomando como base esta situación, ¿usted considera entonces justa este volcamiento, llamémoslo así, de la obra del gobierno hacia Guayaquil? Mire, yo no creo en el regionalismo malentendido, que envidia que otros progresen. Yo creo en un regionalismo positivo. Yo soy funcionario de esta provincia, yo tengo que cumplir con mi deber y promover la obra de la provincia. Pero esa es una explicación muy de forma para este asunto. La explicación de fondo es concreta y clara. En Guayaquil viven el 25% de los ecuatorianos, en Guayaquil y la provincia. Guayaquil es la segunda ciudad serrana, la segunda ciudad manabita. Y yo le pregunto, ¿es justo que un cuarto de los habitantes del país, el 25% de los habitantes del país, hayan estado marginados, abandonados por más de una década? Yo pienso que el esfuerzo que el señor presidente de la República está haciendo aquí, como lo está haciendo en todas las regiones y en buena hora que sí sea del país, es un esfuerzo plausible, justificado y necesario. A tal punto que desde que iniciamos el gobierno, dije en forma clara que por sobre diferencias políticas e ideológicas irreconciliables, Guayaquil estaba primero, la provincia del Guayas estaba primero. Y si antes hemos podido trabajar y hemos vencido la inercia política y burocrática, yo creo que con mayor razón ahora es el momento de reiterar ese llamado a autoridades, repito, que con diferencias ideológicas y políticas son autoridades que tienen el deber de servir a Guayaquil. Me refiero al municipio, me refiero a la prefectura, que tienen la obligación de trabajar por Guayaquil. Si no, en conjunto con el gobierno, por lo menos paralelamente, trabajando y dejando trabajar hacia un mismo objetivo. Porque en caso contrario, el pueblo de Guayaquil y el gobierno vamos a intervenir. Nosotros no vamos a permitir, como estamos seguros que no lo permitirá el pueblo, que aquí no se trabaje. Esta es una ciudad que definitivamente está cansada de la politiquería. No me refiero a la política entendida como la identidad y la preocupación de gobernantes y gobernados en la conducción de un país. Es un deber y es un derecho, pero la politiquería, la vocinglería, la diatriba, la calumnia, la discusión intrascendente, eso es algo que tiene asqueada a la ciudad, asqueada
a la provincia. Eso se entiende, no se justifica en una campaña política, pero no se entiende cuando uno es gobierno. Cuando uno está en campaña política, hay que luchar electoralmente para vencer a un adversario. Cuando uno está en el gobierno, tiene que luchar para vencer la realidad, una realidad dura, una realidad cruel, que hay que superarla a base de trabajo, trabajo y más trabajo, a base de darle al pueblo lo que quiere, que es obra, obra y más obra. Y en eso está empeñado el gobierno del ingeniero León Febres Cordero y creo con sinceridad que está cumpliendo. Esta transformación de Guayaquil, si cabe el término, ¿es el paso previo a la celebración de los 450 años de su fundación? Mire, yo creo que las ciudades son ciudades y merecen atención los 365 días del año. Sin embargo, pues es obvio que, si cabe el término, hay que aprovecharse de ciertas fechas, de ciertas conmemoraciones, como puede ser un 25 de julio o un 9 de octubre, en el caso de Guayaquil, para hacer que el gobierno converja hacia una localidad y que se concreten una serie de ayudas ofrecidas en un determinado lapso de tiempo. Gracias a Dios, creo que el poder central en esta oportunidad, en manos del ingeniero Febres Cordero, no necesita que se le recuerde las fechas de celebración y de conmemoración en Guayaquil, porque ayuda a Guayaquil todos los días. Pero evidentemente, yo creo que este 25% de ecuatorianos que moramos en esta zona, que constituimos el dínamo de la economía del país, que constituimos el granero de alimentación de gran parte del país, en una gran parte de productos, tenemos el derecho de celebrar esos 450 años que se cumplen el 25 de julio de 1987 con la grandeza y el decoro que esta ciudad y sus habitantes merecen. Y pienso que vamos a lograrlo. Creo que Guayaquil, para esa fecha, tal como lo dijo León Febres Cordero, habrá sido transformada. Bueno, chao, Guido.